El pasado sábado el Mutilvera ganó fuera de casa 1-3 frente a la Lesbes. Los locales venían de perder su último partido, mientras que los visitantes concatenaban 3 victorias seguidas. Con este buen resultado el Mutilvera es tercero a la conclusión del encuentro, mientras que el Alesbes es decimoquinto. El equipo local se puso por delante en el marcador por medio de un gol de Magaña en el minuto 35 y los 45 minutos concluyeron 1-0. En el segundo tiempo, el equipo visitante logró el empate con un gol de Dani Ederra en el minuto 65. El Mutilvera acertó a darle la vuelta al marcador gracias a un gol de Alfonso en el minuto 88 para hacer el 1-2. El Mutilvera amplió su ventaja con el último tanto de Briñol en el minuto 89, que dejó el marcador en un 1-3, finalizando de este modo el partido. Ambos entrenadores movieron los banquillos. El entrenador de la Lesbes dio entrada a Jofre y Javier Arondo por Sergio Gordo y Abderraime, mientras que el Mutilvera dio entrada a Imanol, a Ratibel y Alfonso por Boni, Dani Ederra y Martín. El árbitro mostró 5 tarjetas amarillas, los locales vieron 4, Burgui, Sergio Gordo, Ibai Boni y Daniel Arondo, y por parte de los visitantes la vieron 1, Boni. El Mutilvera, con esta victoria, se queda en la tercera posición con 50 puntos tras finalizar el partido, y los de Ángel María Arondo Segura ocupan el decimoquinto lugar con 25 puntos. La próxima jornada el equipo villafranqués jugará fuera de casa ante el Baztán, mientras que el Mutilvera buscará el triunfo en su estadio frente al Pamplona.